Gracias, estamos ya en Corales, ya se ha jugado eh, un ratito de esta segunda ronda y el líder bueno, de sí. este evento, Wesley Bryan, ha retomado las cosas donde las dejó. Con decirle que hoy ya ha hecho dos verdes y que se ha ubicado en 11 bajo par de él, vamos a hablar en un ratito. El mejor dominicano, Juan José Guerra, eh, ayer tuvo una ronda Even Park en este eh, campo par 72, así que justamente esa fue su puntuación del día de ayer y es el mejor dominicano hasta el momento, luego de esa primera ronda, hoy ya está saliendo. Al campo en este momento. Juan José Guerra, uno de los mejores golfistas dominicanos de los últimos tiempos, se convierte en este momento en la principal esperanza dominicana para hacer el corte en esta ocasión. Eh, en más dos, 74 en total, terminó Julio Santos en el día de ayer, mientras que eh, 77 en una mala ronda de Willy Pumarol, quedando con eh, cinco sobre el par del campo y. En 81 de total, 8 sobre el par del campo, estuvo 9, estuvo Irán Silfa en la jornada de ayer. Así que eso fue la actuación de los cuatro dominicanos en esta primera ronda de Corales eh, Punta Cana Championship. Pero hoy, como les decía, los líderes han retomado donde lo dejaron. Wesley Bryan, que ayer, eh, si se quiere, relajó el campo con un 63, 9 bajo el par. Fue la primera ronda de Wesley Bryan y ya hoy ha jugado cuatro hoyos, cinco, y tiene dos birdie tres pares y ningún bogey para subir su puntuación a 11 bajo el par del campo. Entonces eh, Justin Lower hoy ha hecho dos birdie también en tres hoyos que ha jugado y eh, se ubica con menos 7, menos 9 ahora. En una segunda posición había hecho menos 7 en el día de ayer. En esta primera ronda. Entonces, luego de por ahí viene Bill Haas. Que está en 7 bajo par. Eh, Cody también en Parker Cody. En esa misma posición. Y viene luego el empate de a 6 que incluye a Charlie Hoffman. Quien estará saliendo a las 12.45. Así van las cosas en este eh, evento. Jugándose la segunda ronda, el viento se estuvo quieto. Luego de una semana lluviosa y con mucha brisa, el viento se estuvo quieto. Y este campo, que está diseñado para que el viento moleste a los jugadores, no ha sido así. Por lo tanto, fue un día de buenos scores el de ayer. En este momento, el corte está fijado en 2 bajo par, en menos 2. Así que Juan José está a dos palos del de corte fijado hasta el momento que es ese empate en dos bajo par que ubica, eh, digamos que ahí llegan los primeros, están por ahí o mejor, los primeros 60 y algo de jugadores, porque hay un empate en 54 que incluye a más de 10 jugadores, eh, así que unos 64 jugadores están menos dos o mejor y esos son los que hasta el momento van pasando el corte ya veremos si Juan José puede eh, tener una buena jornada que le pueda acercar hacia ahí o si ese corte baja porque también podría suceder que ese corte eh, dé un giro hacia un palo hacia abajo difícilmente baje dos pero si Juan José gana un palo y el corte baja un palo, entonces estaríamos eh, con el dominicano pudiendo entrar en el fin de semana y en el dinero de este evento. Así que hasta ahora es la parte competitiva, la forma en que va tanto los dominicanos como eh, los eh, extranjeros que son eh, parte de la crema y nata del golf a nivel mundial. Y ya estamos acá en un viernes bastante activo, eh, con mucha información para todos ustedes. Durante todo el día, vamos a estar llevando desde acá. Más adelante también tendremos a Fran Camilo por acá. De modo que esta cobertura sigue y sigue hasta el domingo. Recuerden que el domingo alrededor de las 5 de la tarde es el año. De premiación, donde estaremos coronando en vivo por CDN Deportes al Rey de Corales en esta séptima versión de Corales Punta Cana Championship, evento PGA que engalana el deporte y el turismo de la República Dominicana. Así están las cosas desde acá, desde Los Corales. Adelante, muchachos, y regreso con ustedes a los estudios. Gracias,